buenas tardes. Soy Mirtu Ibe y represento al equipo Alianza Lima. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Samudio y represento al equipo Universidad San Martín. Buenas tardes, mi nombre es Rafaela Camet y yo soy del club de Puerto Cristal. Hola, buenas tardes, soy Milagros Moy y represento a la Universidad César Vallejo. Hola, soy Valeria Contreras y represento a Deportivo Géminis. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Cutimbos, represento al club Chico de Chile Italiano. César Vallejo, Universidad San Martín de Porres, Sporting Cristal, Alianza Lima, Deportivo Géminis, Divino Maestro, Club de Regatas Lima, Unión César Vallejo de Tarapoto, Círculo Esportivo Italiano, Deportivo Huanca, Latino Amisa y Tupac Amaru. El sistema de competencia para la presente temporada es similar al del año pasado, con una variación para la segunda ronda. Tanto el sistema de competencia como la programación los va a detallar David Rodas, que es el director de eventos de la Liga Nacional. Es un sistema novedoso que esperemos o esperamos que sea de mucho agrado para la afición, genere expectativa de torneo hasta la última fecha y que los equipos sean los beneficiados, en especial las jugadoras, que son las que van a dar de todo dentro del campo. David, te dejo para que desarrolles el sistema de competencia y cómo se va a llevar a cabo la programación de la Liga Nacional. Correcto. En este calendario 2013-2014 van a participar 12 equipos y lo hemos dividido en tres etapas. La primera etapa del torneo va a ser una sola rueda de todos contra todos, de tal manera que se van a jugar 66 partidos. Una vez finalizada esta etapa, entramos a la segunda haciendo un desdoble. Los primeros 8 equipos van a jugar otro campeonato de todos contra todos. Los 4 últimos también jugarán un campeonato de todos contra todos. Los primeros 8, una vez terminada su secuencia de todos contra todos, se va a formalizar del primero al octavo para empezar los playoffs. Primero con octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto y cuarto con quinto. Y así hasta llegar a la etapa final. Y los 4 equipos últimos jugarán este torneo, donde el equipo que gane el cuadrangular quedará liberado y permanecerá en la liga, y los 3 últimos van a jugar un hexagonal con los 3 primeros de la intermedia, de tal manera que de ese hexagonal los 3 primeros o permanecen o ascienden a la Liga Nacional 2014-2015. En la parte final del playoff, los equipos primero con octavo se van a enfrentar con el ganador del cuarto con quinto, el segundo del séptimo con el tercero del sexto y luego los semifinales y finales. Siempre estos playoffs se van a jugar al mejor de 3 partidos. Bueno, hay la novedad también es que, aparte de jugadoras, los equipos están incorporando nuevos entrenadores. Vemos que hay movidas a ese nivel. En regatas hay un entrenador de nacionalidad española. Hay 2 españoles entonces ahora en la liga. Bueno, se torna bonito, ¿no? Los mejores entrenadores nacionales que trabajan en selección o han trabajado en selección nacional están integrando los diversos equipos o los staff de los equipos de la liga. De verdad que la liga promete mucho. Esperemos o esperamos que esta edición sea más fuerte que la del año pasado. Tenemos la confianza de que así será. Suerte para todos los equipos participantes. A los medios de comunicación, la invitación para cubrir la totalidad de la liga desde comienzo a fin. Y esperemos nuevamente ver el Coliseo Bonilla lleno y buscar en fechas finales de repente un escenario de mayor capacidad para la fase semifinal y final, como lo hicimos el año pasado. Y posiblemente haya un fin de semana fuera de Lima. Eso todavía no está establecido, pero al menos en la primera ronda no hay esta posibilidad. Cada equipo realiza sus gestiones de manera individual, pero nosotros, o sea, la federación le puede ayudar en el soporte administrativo o de gestión para realizar el transfer. Habida cuenta de que nosotros, de acuerdo al sistema de competencia desde el año pasado, estamos utilizando el transfer electrónico que establece la Federación Internacional
para lo referente a la transferencia de deportistas del extranjero? Bueno, en nuestro caso, bueno, antes que nada, buenas tardes. En nuestro caso hemos traído a una extranjera, a una colombiana, que sería Melissa Rangel. Es una jugadora bastante joven y estamos muy felices de tenerla en el equipo. También, bueno, hemos tenido algunas bajas, o sea, yéndose a otro equipo. Pero más que nada estamos con el mismo equipo del año pasado y con muchas ganas de comenzar este campeonato y lucharlo como siempre lo hemos hecho. Muy buenas tardes a todos. En el caso del Club Universidad San Martín, nosotros en este momento estamos contando con dos refuerzos extranjeros. Una de ellas es brasilera y la otra es de Serbia. Son bastante jóvenes y al igual que, bueno, particularmente yo estoy muy contenta de poderles haber dado la bienvenida y que vengan al equipo a aportar, eso es muy bueno. Gracias. Bueno, Alianza Lima ha incorporado dos jugadoras nacionales, Aluren Bailón y Yulisa Azca, y también va a traer en enero a una colombiana de posición central. Eso es lo que hay en Alianza. Gracias. Bueno, la Universidad César Vallejo cuenta con Patricia Aranda, jugadora de la selección española, colocadora, armadora, y Jocelyn Rodríguez, que es una jugadora dominicana que está en la selección. Es una jugadora bastante joven también. Bueno, Patricia tiene experiencia. La dominicana llega en enero, no sé todavía el día. Y trabajando fuerte para pues, lograr el bicampeonato si se puede. Estará difícil este año porque la liga creo que estará más fuerte que el año pasado. La nueva incorporación en Géminis soy yo. Y bueno, de momento en enero van a llegar los refuerzos que todavía no tenemos los nombres, que seguramente ya se irán enterando próximamente. Tienen otras jugadoras. Y bueno, nada, el equipo, la base del año pasado y juveniles. Buenas tardes otra vez. En Club de Regatas tenemos incorporación dos jugadoras nacionales, Angélica Aquino y Cristina Cuba. Todo lo que se trata de parte extranjera, jugadoras extranjeras, estamos en trámite. Que sea una sorpresa para todos, para que sea un espectáculo más bonito. Hola otra vez a todos. Bueno, nosotros en el círculo tenemos cuatro incorporaciones de deportistas nacionales. Una de ellas es Yesenia Uceda, la otra es Ivonne Cancino, que es una nadadora, Sandra Chumacero y Katia García. Y también las incorporaciones extranjeras estamos en proceso, así que igual va a ser sorpresa. Hola, sí, en otro equipo. Ahora me toca defender y representar pues al Deportivo Géminis este año. Y nada, entrenando, también ahora esperando, pues trabajando para lograr también el objetivo que es del club, que es estar entre los primeros puestos y campeonar, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de todo club. Sí, yo creo que ahora todos los equipos se están reforzando, ya con las experiencias de años pasados, yo creo que ya también van buscando nuevas jugadoras, dependiendo de los requerimientos que necesite cada equipo. Y de todas formas esta temporada va a ser muy bonita, yo creo, y competitiva. Bueno, como ya lo dije anteriormente, pues esta liga promete mucho porque están habiendo nuevos refuerzos. La San Martín tiene pues a una serbia, una brasileña, hay bastantes incorporaciones colombianas. Creo que el nivel de la liga este año va a estar mucho más fuerte que el año pasado. Pero nosotros con la misma mentalidad ganadora esperamos lograr el bicampeonato y para eso estamos entrenando y estamos trabajando fuerte para conseguirlo.